La pregunta que nos hacemos es si con la ley que sancionaron ayer el radicalismo y el Frente Renovador hemos solucionado el problema de usted, el mío, el de cualquier argentino jujeño que vaya a Bolivia y que tenga un accidente. No lo hemos solucionado, porque el sistema de salud de Bolivia establece lo que establece y por lo menos hemos sabido que este ciudadano fue atendido con los parámetros del sistema de salud de Bolivia. En alguna parte con gratuidad, en otras partes teniendo que abonar los cánones que establece su propio sistema. Es decir, la ley de cobrarle a los extranjeros en la Argentina no soluciona per se los problemas que podamos tener usted, yo, cualquier ciudadano cuando nos vamos a cualquier otro país que tiene otro sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud que en la Constitución lo presenta como universal y gratuito. Perfecto, ese es el sistema de salud de los argentinos. Los argentinos velamos para que así sea y no nos vayan a empezar a privatizar el sistema de salud. Estamos peleando para eso desde muchos sectores y quisiéramos que el mundo entero tenga el mismo sistema de salud. No existe. Vamos a la ley, a lo que presentaron. Les ha costado tanto justificar el proyecto al bloque oficialista, ¿no? Al punto tal que han obviado exprofesamente, porque no entiendo de qué otro modo, no puedo creer que sea ignorancia, tiene que ser oportunidad política, han obviado mencionar la Ley Nacional de Migraciones, sancionada en el 2005, reglamentada en el 2010 y de plena vigencia. La Ley Nacional de Migraciones, que establece cómo se debe mover el extranjero, cuáles son los derechos, profundizando lo que la Constitución Nacional establece para todo extranjero que se asienta, que transita, que se mueve por el país, no se le puede negar ni restringir al extranjero, cualquier extranjero, al español, al italiano, al chino, al japonés, al boliviano, al norteamericano, al peruano, al chileno, no se le puede restringir los servicios de salud, es clarísima la ley. Este proyecto tuvo el voto en contra de la oposición, pero hemos tratado de hablar con algún diputado del oficialismo para conocer también algunos aspectos que hacen a esta ley, pero aquí en la legislatura de la provincia no encontramos a ningún diputado.